familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Que nada interfiere en la vida, en la paz de los dos. Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte. Buenos días a todos los televidentes del programa Sentir Animal, el programa que cada semana está concientizando a las personas acerca de la responsabilidad con los animales, acerca de la tenencia responsable de los animales y bueno, haciendo las denuncias respectivas. Para hoy tenemos información relevante de cosas que están aconteciendo en la ciudad, tanto con el tema de animales como con el tema ambiental en general, porque recordemos que los animales necesitan un nicho, entonces Sentir Animal no es solamente animalitos, sino todo su entorno. Agradecimientos a los televidentes que semana a semana están con nosotros por acompañarnos con esa labor, con esa labor linda de poder brindarle amor y protección a los animales. Isa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, estoy feliz de estar otro sábado aquí con más información y concientizando a las personas, que es lo importante. Ok, perfecto. Bueno, como decíamos, tenemos información bastante. Vamos a hablar sobre el tema de los humedales, que es el tema principal del día de hoy. Estuvimos difundiendo por redes y Isa nos va a hablar un poquito de redes, pero también tenemos otros temas de los cuales vamos a ir pues un poco rápido para poderles dar agilidad con este tema. Antes de que hablemos de los chips, los microchips que ya se empezaron a poner en los perros, yo no diría que perros potencialmente peligrosos, sino perros con dueños potencialmente peligrosos. Hay que hacer claridad con eso, los perros no son peligrosos, los dueños en muchos casos sí. También hay dueños muy responsables. Entonces vamos a hablar un poco de eso porque ya se empezó a hacer la instalación de los chips. La Secretaría de Salud ayer ya empezó a hacer la colocación de estos chips. Pero antes de eso, bueno, Isa, recordemos un poquito lo que son las redes sociales para que las personas nos puedan enviar sus videos de Mascota Feliz y nos puedan escribir sus inquietudes, sus denuncias y nos puedan hacer también sus comentarios. Bueno, en las redes sociales Instagram y Facebook como Sentir Animal TV. Ahí pueden enviar el video de Mascota Feliz, que hasta el día de hoy tiene 43 likes. ¡Qué bien! Súper bien, le está yendo bien a la chica que mandó eso, creo que llama Natalie, si no estoy mal. Por ahora va ganando, pero falta que espere más. Y Facebook, Instagram, como Sentir Animal TV, como dijo Jean-Pierre, solicitud, inquietudes, dudas, más información sobre los temas que vamos a tocar todos los sábados y pueden estar al tanto de todo lo que vamos a tocar. Sugerencias también y los videos de Mascota Feliz pueden hacerlo a través del correo electrónico que es sentiranimaltv@gmail.com, sentiranimaltv@gmail.com, para que nos envíen sus videos de Mascota Feliz y participen con este concurso que tenemos donde pues, la premiación es un fotoestudio. Bueno, vamos rápido, Isa, entonces vamos a mirar los videos que tenemos sobre la colocación de chips. Vamos a pedirle a los compañeros en el estudio que por favor nos pongan ya los videos para que la gente pueda saber qué está pasando con este tema, dónde se puede acercar, cuál es la responsabilidad y bueno, qué debe llenar. Entonces vamos con esta nota. Listo. Seguro del Estado, entonces, una de las que, digamos, hoy tenemos aquí que puede, digamos, ofertar el tema de la póliza para hacerlo. Ya ahorita, tras bambalinas, pues los que quieran podrán averiguar, eso se hace de acuerdo al perro, si el perro ha mordido antes a alguien, por el peso, por tal cosa, digamos, de acuerdo a eso la tarifa. Si no, existe esta carta formato que hemos diseñado nosotros, en donde el dueño del animal se compromete, digamos, a asumir lo que haga el animal. Hoy tenemos aquí la presencia del club de los pitbull, por ejemplo, ¿cierto? La presencia de ellos aquí es básicamente para desmitificar el tema pues de que pitbull igual a que muerde a cualquier persona. Si bien es obligatorio porque están dentro de las razas definidas, digamos que el mensaje grandote que queremos llevar es que toda aquella persona que tiene un animal se hace responsable de lo que hace el animal. Entonces, esta carta yo la firmo por mi animal,
aquí la firmo, firma el propietario, digamos, aquí básicamente lo que estamos diciendo es que asumo el tema de lo que hace el animal. ¿Listo? Instalación del microchip se puede hacer en dos sitios. Una es en el centro de zoonosis de nuestras unidades móviles y cuesta 10 mil pesos, que es la tarifa que siempre pues, ha estado. ¿Listo? Usted en ese sitio ahí pide la cita. ¿Ya? Usted pide la cita y entonces vía telefónica se le dice, miren, tiene la cita tal día, a tales horas, viene con el animal, tal cosa. Allá que hace el veterinario, constata que usted firma la carta póliza, que tiene la vacunación, que pagó los 18.600 pesos, valora el animal, pues que no tenga nada en piel o en sitio, que no tenga alguna contravención para colocar el chip, se lo instala, se lo inserta y él es el que certifica que ya el animal tiene el microchip. Tenemos aquí un microchip para que por favor me lo pasen. Bueno, ya vamos a mostrar más información acerca de los microchips. Vamos a ir con una llamada al aire. Tenemos televidente al aire que nos quiere contar un caso. Helen, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Jean-Pierre, ¿cómo estás? Bien, gracias. Helen, sabemos que hay una denuncia importante que usted quiere hacer. Cuéntenos qué pasó. Bueno, básicamente es el trato de una u otra forma inhumano hacia los animales de la calle por parte de zoonosis. Ajá. Tuve de primera mano un caso sobre la atención de una perrita embarazada que no fue atendida en zoonosis Cali, dado que ellos no tenían la infraestructura para atender y canalizar y hacer una cesárea de urgencia a la perrita y que lamentablemente 2 horas después la perrita fallece. Ajá. Pienso que si zoonosis es clara desde el principio, no hubiera dejado esperando 40 minutos a unas personas que venían desde Jumbo con una perrita embarazada y con, pues, muy mal estado una perrita, hubieran dicho, por favor, aquí no hay forma, no espere, vaya, busque dinero y diga, pida que lo atienda un veterinario. Helen, nos decías detrás de cámaras o nos decías hace un momento que la perra tenía los perritos ya muertos en su útero y adicionalmente que había habido un trato irrespetuoso por parte de la profesional, de la veterinaria de esta entidad. ¿Cómo fue eso? Por supuesto. La verdad, el caso lo conocí porque fui a vacunar a una de mis 3 gatas. Ajá. El momento en que yo llegué, yo vi muy azarada a la niña que traía la perrita en brazos. Esa perrita venía muy mal, estaba embarazada y se le notaban los perritos. Y cuando yo pedí que, porque era tanta demora, empecé a llamar a la administradora, a la veterinaria. Ella entró diciendo, ella salió de su oficina diciendo que es más, se confundieron con un caso de otra perrita. Esa perrita que fue el 21 de julio a las 2 de la tarde, zoonosis, no era la misma. Ajá. Salió muy displicente, muy grosera, de forma altanera, diciendo que ahí no había forma de atenderlo, que si yo estaba tan interesada en la perrita, entonces que le pagara los 200.000 pesos. O sea, esto no es un trato hacia un animal. Ajá. Primero, hacia un animal en condiciones de calle; segundo, un animal embarazado; tercero, un animal en mal estado; y cuarto, un animal que viene en moto desde Jumbo, porque en Jumbo no se le prestó ninguna atención. Entonces, pienso que no es la manera de atender a un animal, y menos atender a un ser humano que está abogando por la vida de un animal. Ok, Helen, vamos a pedir en el máster que nos ayuden con imágenes, porque tenemos imágenes de esta perrita, de este caso. Y pues bueno, si bien zoonosis no tiene entre sus funciones en este momento a la atención veterinaria, pues digamos que el desconocerle la atención o no prestarle atención veterinaria a un animal que lo requiere es considerado en términos legales como maltrato animal. Entonces, si bien no está en funciones de esta entidad hacer ese tipo de intervención, pues por lo menos como profesional sí se podría haber prestado una asesoría al principio y por lo menos conservar el respeto, porque a la gente no hay que tratarla mal, ni a los animales tampoco. Y sabemos que los minutos en una condición de estas cuentan, porque pueden establecer la diferencia entre la vida y la muerte. Mire, esto fue una jornada de esterilización que hizo zoonosis cuando se hizo el lanzamiento
de los chips y los animales estaban al sol prácticamente, o sea, como ustedes ven, pueden ver allí, la gente está en el piso, al sol, y cuando uno ve las fundaciones, cuando hacen jornadas de esterilización, tienen su carpa, están mejor acondicionados, entonces es preocupante porque ¿qué clase de profesionales están al cuidado de los animales? Y se supone que ellos van a estar en el centro de bienestar, entonces uno se pregunta, ¿qué clase de personas están atendiendo eso? Los medios de comunicación estuvieron allá, pero mostraron lo de los chips, pero no mostraron las condiciones en que hacen esas jornadas. Entonces es pues bastante cuestionable y deplorable el funcionamiento de Zoonosis, que de todas formas es grosero, se nota que no hay el más mínimo interés por el bienestar de los animales, y bueno, eso tenemos que cambiarlo. Holly, muchísimas gracias por la llamada, pues ya estaremos en el programa siguiente ampliando esta información. Gracias por la llamada y por haber intentado darle esta oportunidad a este animalito. Gracias, Jean-Pierre, por el espacio. La verdad es que como ser humano, como ciudadana de Cali, como representante de una fundación que trabaja en pro de la fauna callejera, pienso que si este es el trato que se le da a un animal que viene de viaje, viene de otra parte del municipio y van a atenderlo de esa forma, y la verdad te lo planteé de forma privada y te lo planteo de forma pública. Si este es el trato que se le da de entrada, ¿cómo va a ser el trato cuando ya tengan la administración del Centro de Bienestar Animal? Bueno, necesitamos cambiar el chip y volvernos más humanos dentro de lo que la política colombiana lo permite. Pienso que los animales de la calle tienen el más grande derecho a vivir, así como nosotros los seres humanos, que no se convierta en otro paseo de la muerte. Ok, Jolie, gracias. Gracias porque, como la televidente dice, no podemos permitir que funcionarios que no les interesan los animales estén al cuidado de los animales. Eso no puede ser. Vamos a seguir mirando lo de los chips para que vamos rápidamente con los otros temas. A cualquier perro muerto, si su perro, así sea un chau chau, ya ha mordido o tiene comportamiento agresivo, tiene que tener chip. Si un vecino viene y dice, mire, es que ese perro no nos lo aguantamos, el perro hemos puesto la queja, no sé qué tal cosa, y usted no tiene chip, puede ser objeto de contravención por el código de policía. Porque si bien hay unas que son de carácter obligatorio, todo perro, en teoría, tiene potencialidad de causar daño. ¿Listo? Es para servir de mediador en el tema de las contravenciones. O sea, cuando el animal muerde o ocasiona un daño a terceros. ¿Qué es lo que hace el multilector? Esto lo va a aportar la policía o nosotros que somos la autoridad sanitaria. Este es el chip. Ustedes pueden ver que es como una cápsula de... como una cápsula de medicamento. Exacto. ¿Listo? Esta es la forma en cómo el veterinario lo coloca. El chip está aquí metido. Entonces lo coloca subdérmico. ¿Listo? Aparte de eso, este microchip viene alineado, porque lo que tiene es un código de barras, viene alineado con esta medallita que se le coloca también al animal. Entonces digamos que el policía no tiene este multilector. Con un celular con código QWERTY, este se va a dar cuenta de quién es el animal, o sea, el código del animal. Digamos que el animal pelea, bota la cornecita, listo, lo botó. Evidentemente, pues tendrá que ser con multilector. El multilector, él prende, por ejemplo, aquí prende, y aquí, pues, este no tiene ningún tipo de información, pero básicamente él escanea, ¿cierto? Y detecta qué numeral, qué serial tiene el animal. ¿Listo? Y con esto, digamos, nos damos cuenta de quién es el animal. Ese es el canon como para el caleño promedio, para nosotros, ¿cierto? Pero si usted ya bien considera y dice, mire, eso no se me queda lejos, eso que haya puesto vos, no sé qué, hemos hecho convenio con una organización que se llama BEMPA. BEMPA es como la agremiación aquí de los centros veterinarios. Son 26 puntos. Entonces, en esta misma página, mire que no nos hemos salido de la página, usted tiene los puntos donde usted puede acceder a estos microchips. Nosotros se los entregamos a esos 26 puntos. Y el paso es el mismo. Es el mismo. ¿Qué es lo único que cambia? Los 10.000 pesitos. Porque si usted va a un centro veterinario, pues en Ciudad Jardín, probablemente no le valga 10. ¿Cierto? Le vale 30.
¿Listo? Ellos han hecho un acuerdo de cobrar todos 30 mil pesos, ¿cierto? Para no tener diferencial. Pero recuerden que en la valoración, pues si al animalito le encuentran algo, no sé qué, pues la tarifa ahí puede variar. Pero la colocada al instalar solamente vale 30. Ahí están los puntos, los 26. ¿Cómo pide usted la cita? Parémonos en uno, en cualquiera. Sí, como los animales en el pelo tan denso, hay que echar muy buena. Lo ideal es que el animal venga bañado el día anterior para que baje la carga de bacterias de la piel. Si no, nosotros hacemos procedemos a echar un desinfectante en gel en cantidad muy generosa para que llegue hasta la piel, porque esa aguja puede llevar bacterias hasta el fondo y quedan allá bien por un abscés. Entonces, luego de la limpieza, ¿cómo lo mostró? Sacamos el microchip de la caja. Ahí teníamos las imágenes y la noticia que daba el secretario de Salud acerca de los chips que ya están aplicando, que ya se pueden conseguir para los perros no potencialmente peligrosos, sino para los perros con dueños potencialmente peligrosos. Entonces, ahí está la información. Era algo de lo que teníamos para compartir hoy. Tenemos también más información importante, Isa, para que nos cuentes. Así les hago una invitación a todos los televidentes. Tengo tres en total. Y es primero el Animaltón, que se hará el 2 y el 3 de septiembre en el antiguo Club San Fernando, pues para que las personas se animen, lleven alimento, lleven medicamentos, lleven juegos, que donen lo que tienen y lo que pueden y que lo hagan de corazón. Otra invitación es sobre Ayudandog, que es una campaña que lanzó Dog Chow. Pues para las personas que se la pasan en las redes sociales, pues pueden apoyar de una u otra manera. Y es que en cada publicación que haga en la página oficial de Dog Chow, las personas pueden comentar con hashtag Ayudandog, y con cada hashtag Dog Chow va a donar alimento para 12 fundaciones que están con ellos. Y otra invitación, y que tenemos un video, es para seguir ayudando a los animales de la calle, y para ello hay unos comedores, que es Comedoc. Ajá, los Comedoc. Que está en Buga. Ya nos van a mostrar el video. Ok, antes de eso vamos a ir con la imagen de también una actividad que hay mañana con Animal Safe. Animal Safe ya sabemos que tiene cerca de 900 animales. Ahí está la actividad que se va a realizar el día de mañana. Y bueno, cada vez es la situación más difícil. Cuando yo conocí a Don Edgar hace unos 12 años aproximadamente, tenía 180 animales, y como él mismo lo dice, la gente dice que Ginebra está muy lejos para ir a adoptar, pero consideran que está lo suficientemente cerca para irle a tirar animales. Entonces necesitamos que por favor ayudemos todo lo que más se pueda, porque está al borde del colapso este refugio. Va a hacerse la actividad mañana en Olala, ahí está la dirección, calle 13 con 64A, eso es a dos cuadras de la Paso Ancho con 66, de 9 a 4, y también va a hacerse en el Parque de la Flor, en el norte, para que por favor toda la ciudadanía apoyara Animal Safe. Y ahora sí, Isa, vamos entonces con lo de Comedoc. Hola, buenas tardes. Pues esta tarde está arrimando aquí una perrita, es un niño, un perrito. Ha pasado ya varias veces, pero le da mucho miedo arrimar. Entonces por fin ya se animó, ya se le quitó un poquito el miedo. ¡Hola, perrito! Bueno, ahí pueden ver, pues, que está contento. Es un perrito que se ve que ya tiene su edad. Parece ya viejito. ¿Qué más, amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, aquí estoy en la puerta de mi casa, alimentando a los perritos. Entonces, pues, es un llamado para las personas para que nos manden alimento, porque pues hasta ahora solo me han donado dos personitas y entonces pues es muy difícil, porque aparte de los que están en la calle, yo tengo más adentro de mi casa y son más de 25. Entonces ahí les cuento, hay varias perritas que tengo opcionadas para ser esterilizadas. También voy a publicar las fotos para las personas que deseen apadrinar su esterilización, porque pues esa es la idea del proyecto Comedoc. Empezar a alimentar las perritas de la calle para poder esterilizarlas y así darles una mejor calidad de vida y que no estén
pegando pues los bebecitos por todo lado, entonces pues bueno, los dejo aquí con la imagen de la perrita tomando agüita. Ya le echado al perrito, ¿verdad? Que es perrito. Como pueden ver, pues esto es una zona muy transitada, pero igual, no importa, ellos de todas formas comen. Bueno, bye. Ok, aquí tenemos la labor que hace Karime Campo en el municipio de Guacare, donde igual que en la mayoría de las ciudades del país hay poca ayuda para los animales, entonces la invitación para la gente no solo de Guacare, sino de todo el valle y de todo el país, que apoyemos esa labor. Vamos a ir entonces en este momento para que Isa nos muestre los casos que tenemos de adopción esta semana, lo que semana a semana les decimos a ustedes que anoten. Entonces vamos a ir con el tema de adopciones, Isa. Con el tema de adopciones, y mira que este espacio le ha servido mucho a las personas que nos mandan las fotos de adopciones, de perros perdidos, un sinfín de cosas porque ha ayudado. Qué bien. Ha ayudado en las adopciones. Entonces le vamos a decir a Enson que nos haga el favor de transmitir las diapositivas. Estas bellezas son dos gaticos. Los que estén interesados se pueden comunicar al teléfono que aparece en pantalla. Ajá. Y es Gloria Rodríguez la encargada de darlos en adopción. Al 311-377-3233. 311-377-3233. Ya vamos a mostrar más imágenes y posteriormente vamos a ir con una perrita que está en adopción aquí en el canal, rescatada por la directora del canal. Vamos a mirar estas imágenes y vamos con la perrita. Estos también están para Mónica Campo, ella va a estar con la jornada del Animaltón. Mónica Campo estuvo acá con nosotros hace un par de programas, ella también se va a ver beneficiada y bueno, tiene que dar en adopción esos animalitos. Los que quieran adoptar, ahí el número que aparece bien en pantalla. Eso es otra campaña, ¿no? Sí, de Paraíso de la Mascota, que también está en dificultades como todos los refugios, y pues la idea es que podamos apoyarlo con el reciclaje. Entonces lo que usted tiene en su casa para reciclar, déselo a Paraíso de la Mascota para que ellos puedan ayudar con ese sostenimiento. Se puede hacer en la clínica de la Alameda o en la oficina del Norte o también en la oficina, en la sede en Pance. Estas están también con Gloria. Necesitamos que nos adopten estos animalitos, son súper cariñosos y bueno, también allí pasa la discriminación. Pero necesitamos que nos ayuden con esta adopción. Ese también es de Gloria. Ese también es de Gloria. Los que estén interesados, 311-377-3233. Está esperando a una familia que le dé mucho amor y mucho cariño. Isa, esta perrita se adoptó y casualmente sacando el carro se escapó, se le soltó el collar de identificación y volvió hasta La Flora, desde San Fernando hasta Floralia, perdón. Entonces se anduvo media ciudad, esto para informarle a la gente que hay que ser responsable. Gloria es una persona muy responsable, fue un accidente, pero a veces los animales hay que tenerlos identificados porque se pueden escapar, y también recordarle a la gente que adoptar no es un juego. Entonces no es de que me aburrí del perro, es que es muy cansón, lo voy a devolver, no, es tener claridad de que es un compromiso para toda la vida. Hablando de eso, de los perros que se pierden, doña Janet me está diciendo esta mañana unas plaquitas que son súper chéveres para que las personas le compren a los perritos. Es súper barato, cuesta 7,000, me estaba contando, y es una inversión que vale la pena. Si se te pierde, pues alguien que lo encuentre te puede llamar. Vamos con más imágenes. Bueno, esta es una gatica. Ajá. Y los que estén interesados en adoptarla pueden llamar al 311-483-6336. 314-836-3336. Este es un perrito extraviado, sí, que busca hogar. Y es en Meléndez. Es decir, el perrito se perdió y está buscando su familia. Y pueden llamar, pues, la persona que lo vea al 321-7477-280. Si vienen a ese perrito, pueden llamar allí y le harán un gran favor a la familia. Vamos con más. Ese perrito es rescatado y está en adopción, ¿no? Sí. El número al que pueden llamar si les interesa adoptarlos es el 314-56-204-30. Vamos con más. Ajá. También esa es una adopción, son varios. Sí, son varios.
al 317-729-1541. 317-729-1541. Este requiere transporte, tiene un problema en su patica, alguien ofreció tratamiento ortopédico, pero se necesitan más ayudas y también se requiere transporte. Y es el número de contacto para que puedan ayudar a este perrito que ya tiene, pues algo de ayuda requiere más, pero sobre todo el tema de transporte. Y tratamiento, ¿no? Ajá, también. Ortopédico. Sí, porque ortopedia es de lo más costoso que hay. Vamos con más imágenes. Fiona también, de Beatriz, requiere adopción. Lala también, Lila también. Entonces ahí están los números de Beatriz. Hay que recordar. Adopción este gatico, ¿no? Ajá, sí, son varios gaticos los que están allí, están en adopción, ahí está el número telefónico. Recordemos que la mayoría de estos perritos y gaticos están esterilizados, entonces, pues, digamos que hay una labor ya ahí adelantada, sobre todo los grandes, los perritos han sido adoptados. Uy, este lo tiene Aleida, también está para adopción, de la camada que quedaba de 4 más la mamá, solamente queda él, hermoso, para que lo adopten. Vamos con más imágenes y bueno, ya para terminar, recordar el abuso que está aconteciendo en la zona de Siloé, caballos que se van al río, caballos abusados, caballos maltratados y no hay presencia de la Secretaría de Movilidad. Entonces la invitación a la Secretaría de Movilidad es que no solamente esté pensando en cómo sacarle plata a la gente, sino que hagan el resto del trabajo, porque les ha quedado grande hasta el momento, que ha sido el tema del transporte a tracción animal. Entonces la invitación para que hagan su trabajo. Y que no pararemos hasta que hayan intervenido esa situación, ¿no? Sí, y tenemos esa invitada especial en este momento aquí en pantalla, esta pequeña belleza que se la encontró la directora del canal. Que se llama Luna. Y está buscando un adoptante. Se presume que fue abandonada a pesar de que se encontró pues peluqueada y demás, porque estaba demasiado cansada y bueno, en unas condiciones específicas por el costo. Entonces, bueno, me dicen que no se encontró peluqueada, perdón, se encontró sucia y ella la mandó a peluquear. Entonces, está buscando un lugar que le dé vivienda para toda su vida, que la trate bien, que sea responsable. Tiene por acá algunas heridas que, bueno, ya han sido tratadas y es una perrita noble, cariñosa, es hermosa, como ustedes la ven, juguetona. Quien quiera adoptarla para toda la vida y nunca, nunca devolverla, porque es un compromiso para toda la vida, puede comunicarse al canal 315-1290. 315-1290. Nos preguntan, Isa, por Luna es que se llama, ¿cierto? Se llama Luna. Entonces nos preguntan por Luna y tienen esta belleza que lo único que sabe hacer es dar amor. Entonces, eso era la invitada especial que le digamos. Y espero que se animen a adoptarla, es súper linda, es quietica, sí, noble. Sí, es hermosa. Y es hermosa. Bueno, entonces ya para darle paso al tema principal del día de hoy, vamos a ir un momento a comerciales y ya regresamos. Bueno, vamos a mirar unas imágenes primero de la perrita y de ahí pasamos a comerciales para pasar el tema de los humedales. Vamos a mirar el antes y el después de esta belleza, de cómo se recogió por culpa o a causa de un dueño irresponsable probablemente, y pues miren ustedes aquí cómo está de linda, es hermosa y consentida. De hecho, les cuento algo, ahorita que llegué al canal no la había visto, primera ocasión. No la reconoció. Y no me reconoció, pues nunca la había visto, nunca me había visto. Entonces me ladró protegiendo su nueva área, su nuevo espacio. Es decir, son animales súper agradecidos, y eso es lo que uno encuentra cuando uno adopta un perro, un gato, un animal. Es ese compromiso, esa lealtad, cosa que a veces los seres humanos uno tiende la mano y muchos de ellos pues se toman el brazo y se desaparecen. Miren las imágenes, así se encontró. Mírenla. Bueno, ahí están, miren las imágenes de esta perrita y ustedes ya la vieron aquí en el estudio cómo está de hermosa. Entonces, miren las heridas de las que hablábamos y hay otras que pues se le ven que ya están mejor y que no se ven ahí en la fotografía. Esto es lo que logra el amor, esto es lo que los estamos invitando a ustedes, que adopten los animalitos, que tengamos esa labor responsable y que podamos darle calidad de vida a los seres que no tienen voz. Mírenla, esto fue lo que hizo la dueña del canal y eso es amor a los animales y es lo que les pedimos a toda la ciudadanía que haga, respetar a los animales.
Vamos a ir pues con comerciales entonces para que podamos pasar al tema de los humedales. Oye, qué linda, mira, está muy bella, mira. Y venimos con... Y vamos a ir con el tema de los humedales y bueno, también ya tenemos... Ya tenemos también canales, perdón, invitados llamando. Nuevamente recordamos redes, Isa. Las redes sociales son en Facebook e Instagram como Sentir Animal TV para que se animen a seguirnos y pues sepan toda la programación de los días sábados. Además de participar en Mascota Feliz. Luna, mira para allá. Listo. Hola, soy Carolina Ramírez y los invito a que se unan a la campaña Adopción la Mejor Opción, una campaña que busca darle mejor calidad de vida a los caballos que han sido sometidos a trabajo forzoso durante años. Si estás interesado en adoptar, dirígete a las instalaciones de la Secretaría de Salud Municipal y a la página www.cali.gov/salud. ¿Tienes la oportunidad de darle una mejor opción de vida a tus amigos? Hazlo, inscríbete. Listo, regresamos para el tema principal del programa del día que hoy, que es el tema de los humedales y específicamente el humedal del Cortijo, que es el cual va a ser intervenido por las obras del MIO, por la estación sur del MIO, donde realmente no es una obra, sino que son tres obras. Y bueno, tenemos personas invitadas, tenemos a Ricardo de la Junta de Acción Comunal de la Comuna 17, quien es una de las personas que está liderando pues, la recolección de firmas para tratar de detener toda esta matanza de fauna y de flora a manos de la constructora y también con el aval de las supuestas entidades ambientales que hay en la ciudad. Entonces, Ricardo, bienvenido y gracias por estar aquí contándonos esto que está pasando para que toda la ciudadanía se entere y podamos saber qué es lo que está aconteciendo, Ricardo. Bueno, sí. Jean-Pierre, él no es de la Junta. Ahora, bueno, está diciendo que es un residente, pero que tiene ese compromiso. Eso es lo que se necesita. Entonces, primero que todo, muy buenas tardes a todos los televidentes. Muchas gracias al canal por invitarnos. De verdad que para nosotros la comunidad es muy grato que canales que son interesados por la misma problemática que estamos presentando en nuestra comunidad nos inviten. Quiero hacerte pues la claridad, no soy miembro de la Junta de Acción Comunal, soy un ciudadano del común, un ciudadano preocupado por nuestra ciudad y pues obviamente por nuestros espacios ecosistémicos que hay dentro de la ciudad. Básicamente, la problemática que nosotros estamos presentando en el Valle del Lili es respecto al humedal del Cortijo. Como la mayoría de la ciudadanía de Cali debe conocer, el Metro Cali en este momento adelanta un contrato con una empresa que se llama Sain Ingenieros, en donde pretenden instalar una obra de concreto al lado de un humedal, a menos de 30 metros de un humedal. Pues ya los efectos que hemos tenido en la zona son bastante delicados, me explico. El humedal ya fue intervenido en su momento y en este momento, aquí como lo pueden ver en esta imagen que les traigo, aquí ustedes pueden observar lo que está pasando en la zona. La línea azul que encontramos acá básicamente es el río Lili. Este río Lili ha dejado una madre vieja o humedal en la zona del Valle del Lili, que es la que ustedes pueden identificar acá. En esa misma zona se ha trazado dos diques. Un dique inicial que, como pueden darse cuenta, está aquí con la línea roja, está cortando el humedal en dos. Y un dique posterior, que lo hicieron hace muy poco, que está cortando el humedal hacia la zona de las aguas subterráneas que pues, alimentan el humedal. Esa es una problemática muy grande porque pues, para los que conocen del tema, es como si lo encerraran y lo encapsularan para que no se alimente de agua. Los que no conocen, básicamente es como si le cortaran las venas acuíferas del humedal. ¿Para qué? Para secarlo. El chicharrón es que, como ustedes pueden observar en la parte morada, allí es donde se va a ubicar el Terminal del Sur. Estamos hablando que en esta zona se van a ubicar tres grandes proyectos.
Una cosa es el terminal del sur del mío, que básicamente es el terminal donde van a llegar los buses de 40 toneladas y van a hacer su parqueo, y bueno, su reorganización estratégica por la troncal. Y otra cosa también es el terminal intermunicipal. Este terminal intermunicipal es donde van a llegar todos los buses de la zona sur de Cali. Las imágenes que ustedes están viendo es parte de lo que tiene que ver con el humedal actualmente. El humedal era una zona, un espejo de 3.216 metros cuadrados que se identificó cuando se inició el POT en la caracterización, identificaron esta zona o este humedal. ¿Cuál es la problemática más profunda? Nosotros estamos muy preocupados porque a pesar de que se identificó este humedal hace tan poco, tenía un espejo de agua de más de 3.200 metros cuadrados. El día de hoy ese espejo de agua se ha reducido. Algunas personas dirán, no, pues es que ese espejo de agua puede variar. Es verdad, puede variar. Como ustedes pueden observar también en las imágenes, ya están marcando árboles alrededor del humedal. Ajá. Es decir, que se va a afectar el ecosistema, no solamente de la flora, sino también de la fauna. Ajá. Recordemos que estos humedales son un circuito completo. No es un humedal independiente que está por allí, como alguien dijo, el charco. No, esto no es un charco. Esto es un humedal que es un eslabón de la cadena de supervivencia de muchos animales. Entre otras cosas, en este humedal se han detectado más de 62 especies de aves. Estamos hablando de aves nada más, ¿cierto? Y también se han detectado especies como el coatín, se han detectado especies como aguiluchos, iguanas, tortugas de diferente pues calibre, ¿no? También reptiles, y en esto quiero ser muy claro, son demasiados los efectos nocivos de un proyecto como el que intenta plasmar allí Metro Cali. ¿Qué está pidiendo la comunidad? Nosotros no estamos en contra del progreso, ni más faltaba. Ajá. Tenemos que progresar, pero el progreso no solamente es construir, el progreso también es participar y encajar las demás partes de nuestro ecosistema en el progreso. Entonces, lo que la comunidad está solicitando es que reubiquemos este terminal en una zona. Pues ustedes, la mayoría de gente conoce la zona hacia el sur, la vía Cali-Jamundí. En esta vía hay unas extensiones grandísimas de tierra que pueden utilizar para este terminal. ¿Por qué tiene que ser al lado del humedal? Nosotros no queremos que se perjudique ni la zona de franja del río Lili, ni la zona de franja del humedal. Estamos hablando, no sé si ustedes conocen los coatines. Sí. Los coatines son especies, para los televidentes, son especies que son roedoras, pero que son muy nerviosas. Es decir, te le acercas a menos de 30 metros y estas especies huyen, no quieren contacto con el ser humano. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Ustedes como residentes sabían o saben que Metro Cali hizo una evaluación sobre el impacto ambiental que iba a haber en esa zona? En este momento no hay un estudio de impacto ambiental. Y en eso también es preocupante, me explico. La obra que ellos pretenden hacer, como es una estructura o una obra de bien común, según ellos, porque pues bien común también incluye los animales, ajá, no solamente los seres humanos, ¿cierto? Resulta que según ellos no requiere un estudio técnico ambiental. Entonces lo que ellos hicieron fue un plan de manejo ambiental. Wow. ¿Qué sucede? Al día de hoy esa zona que ustedes están viendo en este momento en el video, ajá, ya empezaron a intervenirla. Ya hay videos, sí, de esa zona en la cual ya les han dado machete a la zona, increíble. Pero antes de intervenirlas, ante la CBC, ellos tenían, la CBC les dio unos permisos, uh-huh, de intervención forestal, pero antes de intervenirlas ellos tenían que pasar un plan florístico. O sea, decir, ¿qué vamos a hacer con las especies que están ahí? Ahí hay orquídeas, por ejemplo. Ajá, que son especies en peligro de extinción y que son especies muy delicadas. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tenían que pasar un plan, ¿qué iban a hacer con esas especies? Antes de intervenir, ajá, resulta que antier ya empezaron una intervención, cortaron árboles, wow, en la zona, y lo más grave es que no han presentado ese plan florístico, no han presentado unos planes para reubicación de las especies de flora afectadas, que se van a afectar. Pero lo más grave, todavía más grave aún, es que se está hablando de una reubicación, ajá, de las especies y un ahuyentamiento de las especies, que es todavía mucho más grave. Okay. O sea,
En las diferentes conferencias y debates que hemos tenido con Metro Cali, se nos ha dicho, no, es que el humedal del Cartijo no lo vamos a tocar, es un humedal, antes lo vamos a recuperar. Pero ahí se ve que están numerados para hacer la intervención, claro. Entonces no, es contradictorio. Y mira que además de eso, yo me transporto en mío, y en el mío ya están diciendo en los altaparlantes de que se va a hacer la intervención, dice, pronto va a haber el nuevo terminal del sur, o sea, si ya lo dicen es porque lo dan por hecho. Claro, entonces, ¿qué sucede? Lo que tenemos que ver es el diálogo que ellos nos hacen. Mira, ahí están viendo una tubería donde supuestamente van a redireccionar las aguas subterráneas. Ajá. Tú vas a la zona y ya lo que hay ahí es lodo. Sí, porque, pero claro, de hecho, Ricardo, nosotros el domingo estuvimos allá con Isabel haciendo tomas y lo que ustedes están viendo ahí en pantalla son aguas podridas. Aclarémosle a la gente que los humedales son un nicho ecológico que, como tú decías al principio del programa, alberga mucha diversidad de especies, tanto de fauna y de flora. Además de eso, ayuda a regular las crecientes de los ríos, ayuda a mejorar el microclima, ayuda a retener el agua cuando hay inundaciones. Es correcto. Y también ayuda a tener una reserva de agua cuando estamos en verano. Entonces, digamos que cumple una función ecológica importante que se está viendo intervenida allí, y pues complicado que se haga de esa manera. De hecho, con lo que mencionabas y mostrabas en la gráfica, si la puedes volver a mostrar, ya el humedal empezó a morirse. Uno va y el agua está podrida, está estancada, no hay flujo de agua. Entonces, pues es complicado, ¿listo? Ricardo, nos dicen que tenemos llamada de televidente al aire, Yajaira Sogamoso. Yajaira, ¿cómo estás? Yajaira. Aló, buen día, Yajaira. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, mi nombre es Yajaira Sogamoso. ¿Cómo Soy estás? Soy habitante del sur de Valle del Lili. Ajá, cuéntanos cuál es la observación tuya. Bueno, primero que todo, y es importante resaltar la labor que estamos haciendo, porque me incluyo. Ajá. Somos personas que estamos defendiendo este hábitat que nos rodea en la parte de acá del sur de Cali, y pues en sí es levantar una voz de protesta, ¿no? Uh-huh. Queremos ser escuchados, no estamos en contra de la construcción de la terminal, es sencillamente que reubiquen el lugar, porque pues nos están afectando lo que es en sí el ecosistema. No hay que pensar tanto en la movilidad, en lo que va a ocasionar, sino en los daños que se pueden generar a futuro, que pues igual daña a la humanidad, ¿no? Sí, claro. Y lo que decía Ricardo y lo que tú dices, de alguna manera, uno sí puede pensar en el progreso, pero progreso no necesariamente quiere decir devastación. Progreso no es sinónimo de devastación. Totalmente de acuerdo. Entonces, la invitación a las entidades, a las mal llamadas entidades ambientales, es que realmente cumplan con una función ambiental, con una función de Exactamente, conservación. Exactamente, y revalúen el tema, porque en realidad están dañando un ecosistema y son muchas especies las que se están perjudicando en este momento, y aparte de eso pues están dando información errada a la comunidad. Primero están diciendo que solamente la terminal, pero detrás de esto hay muchas cosas más. Ajá. Que es un terminal intermunicipal en donde van a ingresar cientos de buses, se va a ver afectada la malla vial, porque lo van a meter por vías que es de un barrio residencial. Ajá. Y aparte de eso, pues qué viene detrás de todo esto, el terminal, la inseguridad. Si así aún es muy difícil que el cuadrante de la policía venga, haga inspección en la zona, se ven muchachos metiendo vicio y toda esta cuestión, y imagínate con toda esta cantidad de buses, la inseguridad, nuestros niños no van a tener parques, porque eso es el faltante en este momento más grande que tenemos al sur de Cali. No tenemos un espacio para que los muchachos y los jóvenes y los niños se relacionen, tengan como por así decir un espacio al deporte, a la integración y toda esta cuestión. Eso sí sería más importante en estas zonas verdes. Necesitamos, ajá, zonas verdes y zonas para que los niños se esparzan, ¿sí me entiendes? Okay, integración juvenil y toda esta programación, que eso también es importante. Ok, Yajaira, entonces lo que tenemos aquí es un problema ecológico, social, un problema también de seguridad. Entonces son varios aspectos los que tenemos allí. Totalmente de acuerdo. Invitamos que nos contacten a través de la línea telefónica 315-1290 para que podamos hablar de este tema. Vamos a ir un momento con una sección que tenemos especial de Mascotas Felices para contarles un poco acerca de cómo va el video de la semana actual, y mostrarles el nuevo video de esta semana, y volvemos con el tema de humedal del Cortijo para hacer ya el cierre de este programa. Entonces vamos con Mascotas Felices.
y el patrocinador. Bueno, hola, él es Junior. Nosotros lo adoptamos cuando tenía 6 meses de edad en una fundación de Alcalá. Él estaba en la calle, lo abandonado en un poste. Y bueno, realmente él es un perro súper hermoso, él es súper cariñoso, él es un amor. Y bueno, lo que dicen de los perros que son peligrosos y que no son de familia, no, para nada. Todo depende del dueño, de cómo lo eduquen, del amor, de la pasión que tengan por él. Así mismo él te responde con mucho amor y muy feliz. Ahí está. Del concurso para que usted se lleve este foto estudio para su casa, bien sea su grado, su boda, el foto estudio de su animalito, usted con su animalito, su familia con su animalito. Ahí está, va a quedar en redes sociales a partir del lunes para que ustedes empiecen a votar por este video de Mascota Feliz. Y ese es el concurso. Estas recomendaciones, Isa, para las personas que quieren mandar su video. Las recomendaciones son muy fáciles, es que envíen un video casero contándonos por qué su mascota es feliz y lo pueden enviar al correo Sentir Animal, que es sentiranimaltv@gmail.com, o mandarlo por un mensaje de Facebook. Nosotros lo descargamos, lo publicamos y tendrán una semana para recoger la mayor cantidad de likes y pues estaremos, nosotros hacemos como el conteo, tenemos un registro y al final miraremos qué video tuvo más like y pues se llevará el estudio. Ok, perfecto. Ricardo, tenemos ya los últimos minutos del programa, nos quedan 4 minutos de programa. La idea es, bueno, ya sabemos que hay una problemática grande, que se han hecho cosas irregulares porque incluso las construcciones empezaron a las 2 de la mañana. Cuando uno dice las cosas se hacen de manera transparente, uno dice, pues, uno empieza normal a laborar como todas las demás obras. Entonces, ¿cuál es la acción siguiente que se tiene pensada para poder frenar de alguna manera este ecocidio? Bueno, se han hecho varios procesos, pero antes de decirte los procesos, quiero decirte que aparte del terminal, también en la zona van a quedar unos patio taller. Los patio taller del mío, pues obviamente con todo lo que tiene que ver con la contaminación, ¿no? Estamos hablando con residuos de aceite, de gasolina, de EPM, en fin, etcétera, etcétera. ¿Que esto a dónde va a parar? Al río Liri. O sea, vertimientos y emisiones, porque claro, también el dióxido las dos cosas, tanto al aire como al agua. Entonces, ¿a dónde va a parar el afluente del río el río Lili, ¿a dónde va a parar? Al río Cauca. ¿Y el río Cauca de dónde sale el agua que consumimos los caleños? Del río Cauca. O sea, que vamos a beber aceite. Prácticamente. Además de los lixiviados que ya tenemos. Es una contaminación demasiado grande para la zona. Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros? Primero, ya se está iniciando un proceso de una acción popular que ya en menos de una semana ya está instaurada la acción popular. Perfecto. Tenemos el 3 de agosto. ¿Cómo participa la gente con esa acción popular? En este momento ya la acción popular, digamos, está cerrada porque ya el abogado tiene los papeles y tiene los poderes. ¿En qué sí podemos participar como la comunidad? Primero, el día de mañana tenemos una kermés en la zona de impacto porque pues esto requiere unos fondos y obviamente la comunidad ha aportado, pero se requieren más fondos para el tema de publicidad y para el tema del pago del abogado. Ajá. Y hablo de publicidad porque los medios tradicionales pues nos tienen a nosotros totalmente aislados. La publicidad ha sido básicamente para Metrocali y la alcaldía. Eso es uno de los temas. Entonces mañana tenemos una kermés que todo el mundo puede participar, todos los que quieran ir a la zona pueden ir, es en la calle 42 con carrera 102. Tercer punto, tenemos en un debate, gracias al apoyo de algunos concejales, hemos podido llegar a un debate al Consejo de la Alcaldía de Cali. El debate es el día 3 de agosto a las 9:30 de la mañana. Allí, el que quiera puede ir a asistir, hay un auditorio de 800 personas, el que quiera defender los derechos de los animales está totalmente invitado, el que quiera ir a apoyar para que este desastre no siga sucediendo y que por el contrario las entidades estatales se hagan cargo de la recuperación de esta zona, allá los esperamos. Okay. Es el momento, eso es una audiencia pública prácticamente que se le va a hacer a Metrocali. Ok.
En eso sí podemos participar. Perfecto. Lo demás, también por las páginas, el que quiera conocer también más del tema, pues ustedes ya tienen varios videos en la página oficial. Ajá. También hay una página o un grupo en WhatsApp, en Facebook, que se llama Humedal El Cortijo. También allí pueden encontrar información. Es importante que todas las personas que quieran unirse a nuestra causa también sepan que por Change.org tenemos una invitación que se llama Reubicación de Terminal del Sur del Mío. Okay. En este momento vamos 1.500 personas, pero pues obviamente se requiere más. Listo, perfecto. Ricardo, se nos acaba el programa. Al televidente que tiene la llamada al aire, vamos a escucharlo rápidamente, un minuto, para que nos pueda contar. Buen día, ¿cómo está? Buenos días, mucho gusto. Edwin, ¿cómo está? Cuéntenos. Bien, bien. Bueno, escuchándolo, agradeciendo el espacio y escuchando a nuestro compañero Ricardo, complementando un poco, también hay que hablar que sí, CBC... brevemente. ¿Aló? Brevemente, 30 segundos para que nos cuente, por favor. CBC aprueba la tala de 7 hectáreas de zona boscosa. Okay. Esto es, en siete hectáreas pues hay demasiados árboles. También viola la norma del POT, atravesando carriles exclusivos del mío, en zonas blandas, zonas verdes, talando más de 238 árboles. Okay, esa bueno. parte también es importante. ¿Listo? Y en la parte del humedal, reduce el humedal para poder que le quepa el proyecto ahí en la zona del lote. Bueno, digamos, están violando tanto las normas del POT y violando, digamos, todo lo que es con el tema ambiental. Ok, son irregularidades cometidas por las supuestas entidades ambientales, entonces no podemos dejar que esto pase, todos apoyar estas iniciativas, les estaremos contando más información y a los invitados del día de hoy en el programa pueden dejarnos más información en las redes sociales para que la ciudadanía entera se entere y apoyen el cuidado del medio ambiente. Sí, a todos, por ejemplo, les damos las gracias por habernos acompañado en el día de hoy, los esperamos dentro de 8 días y los invitamos a que nos acompañen en el noticiero que viene a continuación. Muchachos, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Entonces, todos apoyar la causa el 3 de agosto y mañana los esperamos en Valle de Lili para que conozcan de primera mano la problemática. Gracias.